Como un primer paso para reactivar el turismo afectado por la pandemia, el gobierno puso en marcha a partir de este martes el Plan Nacional de Recuperación Responsable del sector, que permitirá la entrada al país de los viajeros sin el requisito de la prueba negativa del COVID-19. Rocío Quiroz nos tiene los detalles en vivo. Adelante, Rocío. Así es, te cuento que como ya no es obligatorio presentar el resultado negativo de la prueba de COVID-19 para ingresar al país, en la terminal aérea de las Américas se están realizando pruebas aleatorias hasta un 10% de los pasajeros, esto dependiendo del país de origen. La medida busca incentivar el sector turístico del país como parte del plan de recuperación responsable del turismo, en momentos en que el país registra una caída histórica de más de un 60%. Durante el pasado mes de agosto. A propósito del inicio del plan, el ministro de Turismo, David Collado, realizó un recorrido la mañana de este martes por las instalaciones del AILA para constatar la aplicación del protocolo sanitario. Allí el funcionario insistió en que más que una crisis económica, la pandemia ha provocado un problema humanitario para el sector turístico, ya que se podrían perder cerca de 150.000 empleos. Vamos a escuchar las impresiones. Lo que hemos encontrado aquí en el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, es que todo está bien, se está cumpliendo con el protocolo necesario. Están los termómetros, como habíamos solicitado en la entrada de migración, como ustedes pudieron ver. Están los equipos para hacer las pruebas. Eso es lo más importante, la comunicación, trabajar juntos, porque solo así podremos salir adelante más rápidamente. En el aeropuerto de las Américas se mantiene el protocolo de medición de la temperatura en los puntos de entrada y salida de la terminal con un aparato que además te dice si tú no estás llevando correctamente la mascarilla. Hay que decir que por esta terminal se esperan cerca de 27 vuelos en el día de hoy. Tendremos detalles ampliados de este tema en nuestras próximas emisiones de noticias. Retorno a los estudios. Rocío, gracias.